¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias Teconews por facilitarnos el espacio para trabajar y hoy tenemos un programa muy variado. Tenemos notas distintas, venimos de un programa precioso, un programa donde hablamos del café y hoy tenemos tres temas diferentes. Vamos a viajar junto a Buquebus, vamos a hablar o vamos a estar en el segmento habitual de Flores de Bach, donde te voy a contar todo esto que está pasando de gripes y bronquitis y demás. Bueno, Edward Bach dijo que cada conflicto provoca una enfermedad y hablamos de cómo colabora, podríamos decir, los conflictos en esta etapa del año. Y ahora sí, vamos a la tercera nota. Él se llama Fernando Tassara, es el presidente de la Asociación de Tandil de Tenis de Mesa y el fin de semana anterior se desarrolló un torneo provincial en esta ciudad. Acompáñame, lo vemos a Fernando y nos cuenta todo sobre esto. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por estar aquí y compartir este momento. Que vamos a hablar de tenis de mesa, del torneo que la semana anterior fue generado acá en la ciudad. Pero antes de todo eso, Fernando, contame un poco cómo fue tu introducción al tenis de mesa o ping-pong, como lo conoce la gente, ¿no es cierto? Ya de muy chiquito me decías que estuviste con esto. Sí, bueno, la introducción fue como todo el mundo, que fue a algún lugar donde había una mesita y se puso a jugar. Y bueno, como a muchos les pasó, y a mí tampoco, que no nos gusta perder. Nos tocó jugar con uno grandote que nos mató a pelotazos. Bien. Y a partir de ahí, bueno, le hinchamos a mi madre y nos compró una tabla, la pintamos y nos pusimos a jugar a eso de los 6 y 7 años con mi hermano, ¿no? Y bueno, eso fue un inicio. Y mi padre se fue metiendo porque a él le gustaba, se armó una agrupación. Y bueno, y después íbamos regularmente a los torneos que organizaba el Club Talleres, que organizaba un torneo por mes. Y empezamos ahí a entusiasmarnos cada vez más, a después viajar a Buenos Aires, a adquirir material de competición. Y así fuimos y así sumando. Creciste un montón, porque me dijiste que, bueno, has participado en distintos lugares del país, has enseñado, contame así brevemente. Sí, ya hace unos cuantos años, desde el 89, empezamos a salir con otros chicos a los torneos nacionales, a competir, y ya rankearnos a nivel nacional. Y bueno, fuimos sumando. Bueno, tuve la suerte de entrar a la selección argentina, representar a Argentina durante 10 años prácticamente, en distintos torneos, mundial, latino, sudamericano. O sea que viajaste también. Viajé, un montón. Sí, viajé un montón para. ¿Y eso tienen que ustedes solventarlo o tuvieron algún apoyo de clubes o sponsors que? Porque es una movida grande salir fuera del país. Sí, uno tiene la suerte cuando ya puede entrar en el equipo nacional, que hay apoyo a nivel nacional de la Secretaría de Deportes en ese momento. Así que, bueno, era la lucha por llegar. En un primer momento uno le tiene que poner algo económico también, pero cuando uno llega está, diríamos, salvado entre comillas, porque no es un deporte en que se gana dinero, sino que, bueno... Es más como hobby, ¿verdad? Es más como hobby. Nos permitió, bueno, viajar, conocer gente, eso sí. Vincularse con otras personas también, ¿no? Exactamente, conocer y culturas y todo eso. ¿Y actualmente sos profesor? Y actualmente estoy trabajando, sí, como profesor en el Club Talleres. Doy clases desde las 5 de la tarde y van otros chicos más tarde a entrenar. Y bueno, siguiendo con... dejando un poco de las cosas que aprendí, ¿no? Porque sigo compitiendo un poquito, porque esto te gusta y nunca lo dejas de hacer. Pero... Como toda actividad, uno se entusiasma y a veces... y hay que dedicarle horas, porque no llegaste a competir a nivel, podríamos decir, internacional. Me dijiste que estuviste en España también bastante tiempo. Sí, estuve en España para el 2001, después del Mundial de Japón, que fui a jugar el Mundial de Japón. Y a la vuelta, en ese momento, la federación no tenía grandes contactos con Europa. Bueno, un compañero de la selección me consiguió un club para ir a jugar y bueno, fui a jugar a un club allá profesional. Durante 5 años jugué en Valencia, jugué en Granada, jugué en Cádiz, en algunos clubes. Así que podemos decir que muchos años dedicado a un deporte que, te digo, puede ser que esté como más en auge desde estos últimos años. No sé, es como que se abrió un poco la gente a esta actividad que todavía, yo he dicho, tengo una nota de tenis de mesa, de que hay que decir que cuesta ese término, ¿verdad? Sí, sí, realmente cuesta porque todos los conocemos como ping-pong. Como ping-pong, claro. Y muchos de los que están en el ambiente de tenis de mesa se ofenden cuando dicen ping-pong, pero no es para ofenderse, o sea, ping-pong es lo mismo que tenis de mesa. Es lo mismo. Y ahora la gente, por suerte, tiene la posibilidad de ver en la computadora. La tecnología ha ayudado a todo, a todos los deportes, a que la gente conozca la realidad de las cosas, ¿no es cierto? Bien. Entonces, yo creo que eso ha sido que se vea y diga, mirá cómo los chinos se van para atrás, que juegan, y no solo lo ve en televisión, y bueno, ya antes decían, bueno, no pasan por televisión, porque tienen que tener ciertos sponsors para que pasen por televisión, pero ahora a alguien que le interesa medianamente o que juega en la casa, pone tenis de mesa en la computadora y ya tiene un video de gente profesional jugando y eso creo que ha ayudado mucho a que haya ese común florecimiento, ¿no?, de la actividad. Perfecto. Y ahora para entrar un poco más en lo que fue el fin de semana anterior, que bueno, contame qué ciudades participaron, cómo se vivió en la ciudad la llegada de no sé cuántas personas, más o menos. Y aproximadamente participaron 200 personas participaron, 200. 33 equipos, eran 3 categorías, primera, segunda y tercera. Y se desarrolló en... Se desarrolló en el Centro Cultural Universitario, ahí en la calle Irigoyen, y usamos el gimnasio de adentro y el Salón de los Espejos, con 13 mesas, estuvo muy lindo, muy lindo. ¿Y el jurado, de pronto, cómo es toda esa movida? ¿Vos hiciste de jurado en este caso? No, los mismos equipos son los que arbitran los partidos, se arbitran los partidos en los mismos equipos. Ah, los mismos equipos. Pero bueno, se anota en una planilla y se pasa a la mesa de control. Ajá. Y bueno, se armaron esta liga, son 3 fechas en el año, nos postulamos para hacer esta fecha en Tandil y les gustó la propuesta porque estamos en el centro de la provincia, entonces... Okay. Porque es más sencillo llegar de los distintos lugares. Es más sencillo llegar y el centro cultural, el gimnasio espectacular, no, que es muy lindo, el lugar. Muy lindo, sí, que bueno, les agradecemos mucho a la universidad, Claudia, que nos... ¿Claudia Castro? Sí, Claudia Castro, que nos consiguió el lugar. El espacio, claro. Así que lo repararon, ahora funcionan todas las luces porque teníamos unos problemitas de luz y suerte que para este evento... La universidad se puso las pilas y lo dejó impecable al lugar. ¿Cómo no? Lo dejó impecable, así que estamos muy agradecidos por eso también. Qué bueno. Y del Club Talleres también, porque bueno, a través del Club Talleres es el que tiene el contacto con la universidad para que nos consigan el lugar. Claro. Así que... ¿Y ahora en la próxima fecha cuándo sería? Y la próxima fecha sería el 15 de septiembre en Bahía Blanca. Bien, en Bahía Blanca. Y se va todo Tandil. ¿Cuántos jugadores había de Tandil? Ya estamos casi cerrando. Sí, de Tandil éramos 15 jugadores. 15. No son muchos jugadores porque es un torneo representativo de cierto nivel, de un nivel mediano para arriba. ¿No hay categoría? ¿Cómo es eso? De tercera, segunda y primera. Tercera, segunda y primera. Pero ya gente que tiene 2 o 3 años de juego en el deporte, ¿no es cierto? Bien. Porque si no hay otros torneos para aficionados, pero son de otro tipo. Decime, ¿no?, que tenemos buenos puntos en Tandil. Sí, sí, a ver cómo quedamos, Fernando. Sí, sí, sí. Bueno, ¿sí? ¿Sí, sí, sí o vaso? No, no, estamos ubicados mitad de tabla para arriba. Mitad de tabla para arriba. Porque el resultado final se va a saber en la próxima fecha. Seguimos jugando la otra parte, son 2 fechas que se definen todos contra todos, ¿no? Bien. Y después se hacen las finales, así que todavía no sabemos la ubicación, bueno, pero... si es cerca en las finales voy a ir a ver. Pero vamos bien, ¿Vamos bien? Vamos muy bien. Perfecto. Bueno, sí. Fernando, para cerrar, no sé, ¿vos querías algún agradecimiento más o invitar a la gente a que, que se acerque al club? Toda la gente que le guste el deporte, que le guste el ping-pong, y quiera aprender, mejorar, ya sea para jugar en la casa con los familiares o porque le gusta aprender una disciplina, ¿no? Bien. Que se acerque al club, desde las 5:20 hasta las 21 horas estamos. Más a la tardecita, en las últimas 2 horas van los chicos que juegan más. Bien. Pero en cualquiera de esas franjas que se acerque, vemos el horario que le conviene y ahí va a haber, bueno, vos querías mencionar José, ¿cómo es el otro profesor? Sí, José de Carli, que está de profesor conmigo. Son los 2 profesores en el club. Somos los 2 que estamos a cargo de la gente, tanto que ya sea aficionados o jugadores más experimentados. O sea, están ahí ustedes, se acerca a la gente, juega, y ustedes pueden también asesorar. Bueno, asesoramos. Asesorar es una manera de decirlo. Exactamente, entrenamos. Vemos el horario que van a venir, claro, hacemos grupo y todo eso, ¿no? Bueno, Fernando, yo te agradezco que hayas, te hayas acercado y nos cuentes cosas que además intentamos transmitir que tienen que ver con nuestra ciudad. Y creemos que, bueno, que todo esto que mencionaste antes, que hayan estado... todo bien como generalmente recibimos los tandilenses a la gente de afuera, ¿no? Así que, bueno, lo mejor para lo que se viene, bueno, y cuando quieras acá tenés un espacio y nos venís a contar. Bueno, muchas gracias por todo. No, a vos, gracias, vale. Fernando. Nos vemos. Te cuento, mi nombre es Candela Palma y estoy dirigiendo este estudio de canto, La Estrella Sos Vos. Y quiero hacerte una invitación junto con todos mis alumnos. Sí, vamos a estar presentando nuestro segundo evento del año. ¿En dónde? En Brother, el domingo 7 de julio a las 19:30 horas. No me falles. Chau, chau. Forever Living Products Argentina. Productos nutricionales a base de aloe vera. Tratamientos naturales. Lifting cosmetológicos. Planes nutricionales para bajar de peso. Productos saludables que dan bienestar a tu vida. Forever Living Products Argentina. Con el poder del aloe. Lemuel te produce el evento que necesites y quieras. Vos elegís el lugar, el momento, cómo, lo que quieras y Lemuel te lo hace realidad. Estamos en Tandil, Lemuel, productora integral de eventos. Contactanos a través del 0249-154-54-6823 o a través de nuestras redes Lemuel. Si tenés problemas con la carrocería de tu auto, solo tenés una opción, Taller Plaza. Cabinas de pintura, bancadas de estirado, Taller Plaza. Tecnología en base a agua en pinturas. La Prida y Vigil, teléfono 445-3832. Taller Plaza, servicio oficial de carrocerías Renault. Antes de ir a la próxima nota, tenemos que agradecer a Tecno Insumos. Ahí encontrás todo para la compu, cosas de audio. Bueno, gracias Guille, esta gente se encuentra en Galería Italia Local 7, ya hace años que ese local está funcionando en nuestra ciudad, gente muy agradable, que podés encontrar todo lo que necesites de tecnología. Y ahora sí, nos vamos de viaje junto a Buquebus. Gracias Pablo Vallarino por este material. Lo vemos. Te cuento, mi nombre es Candela Palma y estoy dirigiendo este estudio de canto, La Estrella Sos Vos. Y quiero hacerte una invitación junto con todos mis alumnos. Sí, vamos a estar presentando nuestro segundo evento del año. ¿En dónde? En Brother, el domingo 7 de julio a las 19:30 horas. No me falles. Chau, chau. Forever Living Products Argentina. Productos nutricionales a base de aloe vera. Tratamientos naturales. Lifting cosmetológicos. Planes nutricionales para bajar de peso. Productos saludables que dan bienestar a tu vida. Forever Living Products Argentina, con el poder del aloe. Lemuel te produce el evento que necesites y quieras. Vos elegís el lugar, el momento, cómo, lo que quieras y Lemuel te lo hace realidad. Estamos en Tandil, Lemuel, productora integral de eventos. Contáctanos a través del 0249 154 54 68 23 o a través de nuestras redes Lemuel. Si tenés problemas con la carrocería de tu auto, solo tenés una opción, Taller Plaza. Cabinas de pintura, bancadas de estirado, Taller Plaza. Tecnología en base a agua en pinturas. La Prida y Vigil, teléfono 445-3832. Taller Plaza, servicio oficial de carrocerías Renault. Bueno, tenemos que agradecer como cada semana a quienes cuidan mi imagen. Gracias a Analía Díaz por peinarme, a Amalia González por el make-up, a Mariela Shigmak que me cuida la imagen. Ella hace depilación definitiva, masajes, electrodos, radiofrecuencia, todo para verte espléndida. Y a Calas, por supuesto, que me vistió con este lindísimo polerón. Chicas, tiene unas cosas tejidas preciosas, tienen que ir. Como esta lámpara que me está acompañando, que es lindísima, la amo. Hay tanta cosa bonita en este lugar, pero esa lámpara es preciosa. Y ahora sí, ¿dónde vamos a ir? Vamos a hablar de terapia floral, que hace un tiempo que no lo hacemos, y de los conflictos, de conflictos emocionales que son los que, más allá del frío y un montón de cosas que vos creés, nos traen estados gripales y bronquiales. Mira. Fácil en estos días de frío que nuestro cuerpo reaccione con procesos gripales y utilice una infección viral como herramienta para transmitir los deseos más profundos del ser que está diciendo no puedo más a una situación o persona. La gripe se presenta con dolores musculares, fatiga, dolor de cabeza, tos, congestión nasal, etc. Con la gripe nos obligamos a descansar, a hacer una parada a nuestras obligaciones. Sin embargo, y a pesar de nuestras justificaciones mentales, al atribuirla a un golpe de frío o a una epidemia pasajera, deberíamos de preguntarnos, ¿por qué o de qué necesito descansar? A menudo, esta serie de síntomas aparece tras una gran decepción o pérdida y el cuerpo la utiliza para limpiar y descongestionar todas las lágrimas que en un día no derramamos. En todo caso, las esencias florales pueden ser de gran ayuda en estos procesos. Te voy a mencionar algunas de ellas que serían de utilidad si estás atravesando estos síntomas. La esencia Beach, que trabaja básicamente lo que es un temperamento hipercrítico, es cuando vos estás atravesando un proceso alérgico. Craveipel o manzano silvestre es el limpiador universal. Cuando hay algún tipo de síntoma que se necesita erradicar del cuerpo, siempre recomendamos Craveipel. El olive, que es el olivo, y se la llama la flor del cansancio de fin de año, es para la falta de energía. Quiere decir que vos con esta esencia vas a levantar tu energía cuando estás engripado. Él, para los malestares que te abruman, los dolores en el cuerpo. Vervain, si este estado o este proceso se acompaña de fiebre. E impatiens, que es la flor de la impaciencia, justamente si hay nerviosismo, porque esta situación a veces nos pone incómodos, porque no tenemos tiempo, porque tenemos obligaciones. Bueno, todo lo que nos ocurre a nivel físico tiene su origen en alguna emoción que no llegamos a ser consciente y se manifiesta o sale a la superficie para ser sanada. La enfermedad del cuerpo, tal y como nosotros la conocemos, es un resultado, un producto final, un estadio final de algo mucho más profundo. El origen de la enfermedad no se encuentra a nivel físico, sino más bien a un nivel espiritual. El origen de la enfermedad es un 100% el resultado de un conflicto entre nuestro yo espiritual y nuestro yo perecedero. Siempre que estos dos se encuentren en mutua armonía, nos encontraremos totalmente sanos. Esto dijo Edward Bach. Y como te digo siempre, deseo que esto haya sido de utilidad para tu vida, que si querés informarte más de este tema, te contactes al teléfono que está saliendo en pantalla, tomes una cita y una consulta. Si no lo querés hacer conmigo, siempre que tomes esencias florales, y lo voy a decir de acá hasta que tenga este programa, es importante que te acompañe algo. No es tan sencillo tomar esencias florales. Así que, si Dios quiere, nos vemos en un próximo encuentro. Llegamos al final de un programa muy variado. A veces, viste, te ofrecemos especiales y a veces hacemos este mix de notas que también nos gusta. ¿Qué tengo que decirte? Que podés ingresar a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube y ver los programas emitidos y que nos sigas acompañando como lo haces cada semana. Está saliendo en pantalla un teléfono de producción. Si de pronto tenés un producto o querés participar y ser anunciante de nuestro programa, comunícate a ese teléfono y con mucho gusto te vamos a asesorar. Y ahora sí, ya me despido y te digo, ¿qué te digo? Que le pongas play a la vida, que le pongas stop a la mala onda, que pongas pausa para disfrutar. ¿Por qué no aprender tenis de mesa junto a Fernando Tassara y cómo vas a caminar? Como ellos, que se van a seguir compitiendo siempre, siempre, siempre hacia adelante. Que Dios nos bendiga.